Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. En este caso, en primicia, os traigo el juego Catalyst Black de Super Evil, que está al caer. En principio tiene que salir este verano del 2021, entonces vamos a ver de qué trata, vamos a comentarlo, pero antes me gustaría pediros que por favor llenéis este vídeo de comentarios, básicamente diciendo qué os parece, si os gusta el juego, si lo vais a jugar, si no lo vais a jugar, por qué, qué os parecen las armas, qué os parecen los personajes, el mapeado, los gráficos, o sea, el sonido, bueno, todas estas cosas que se puedan decir de un juego, porque, bueno, como siempre, interesa saber qué tal os parece el contenido del canal, y ya que es un juego nuevo en primicia, pues vamos a ver qué tal os parece. Vamos allá y vamos a mostrar un poquito. Este es el menú principal, vemos aquí algunas recompensas por victorias semanales, por victorias diarias y bueno, cómo jugar, que aquí vamos a hablarlo de forma rápida. Básicamente es un juego cooperativo de disparo visto desde arriba, 5 contra 5, en el cual bueno, hay un mapeado que hay diferentes objetivos: recoger banderas, capturar bases, eliminar enemigos, coger, bueno, recompensas por el suelo y tal, que, bueno, son varias, porque de hecho esto es un juego que vais a ver que es bastante curioso en el sentido que es un juego de tiros. Yo creo que algún juego de este tipo subí en el canal, juegos desde arriba cooperativo, pero además tiene la curiosidad de que cuando recoges energía por el campo de batalla, te puedes transformar en un mega bicho, en un mega monstruo para reventar a tus enemigos y conseguir las cosas del mapeado. De hecho, esto es lo que hace el juego un poquito más interesante y divertido, porque hay diferentes tipos de avatares, hay diferentes tipos de personajes, de hecho hay diferentes tipos de armamento que vas subiendo de nivel con las partidas que vas jugando. Y por ejemplo, si apretamos máscara, estos son los bichos que te puedes transformar. Yo me puedo transformar en el básico todavía, no me he comprado absolutamente nada. De hecho, bueno, podemos ver diferentes armas, diferentes poderes, reliquias, la arma básica, pesada, pero fijaros en todas las armas que hay para pillar, ¿vale? Esto se consigue con el polvo, los fragmentos de, bueno, que se obtienen de la chatarra de los mods, que son, los mods son mejoras de las armas. El polvo se gana completando misiones, haciendo partidas y todo lo demás. Y bueno, luego tenemos la tienda, que ya lo hablaremos en el directo del domingo, porque recordad que este domingo también tenemos un directo hablando del juego, que vamos a jugar partidas y vamos a explicarlo en más profundidad. Pero vamos a dejarnos de hablar, vamos a jugar una partida. Si os fijáis, hay diferentes modos de juego. Ah, lo comentamos al final del vídeo, los diferentes modos. Y bueno, el emparejador va bastante rapidito, como podéis ver. Aquí tenemos nuestro personaje, aquí tenemos las opciones, básicamente disparo. El arma esta que estoy tocando aquí no está cargada porque necesitas coger objetos del campo de batalla, como por ejemplo este, ya la tendríamos cargada. Vamos a disparar un disparo de estos guapos, puedes curar al grupo con estabilidad. Bueno, es bastante rapidito el juego, como podéis ver. De hecho, ya te digo, tienes que estar atento al mapa para ver los objetivos y para ver las cosas que hay. De hecho, nos estamos cargando la máscara, o lo estamos intentando, recogiendo, bueno, por aquí las hierbas no te ven. La verdad es que el juego es bastante rapidito y bastante curioso. Ya hemos jugado a este tipo de juegos por aquí y la verdad es que es, bueno, si más no, entre divertido y rápido, está muy bien. Venga, vamos allá. Vamos a reventar esta mega bestia para que nos dé... Mira, he visto que hay objetos por aquí, vamos a pillar esto. Venga. Ahora casi me voy a transformar. Tengo cargado un tiro guapo. Vamos a ver si nos podemos cargar la bestia. Todos estos objetivos en esta pantalla. Mira, me ha matado, se han llevado a la bestia.
todos estos objetivos en la pantalla, como iba diciendo, cuando los vas haciendo vas consiguiendo puntos, que es lo importante. Si os fijáis, hay diferentes tipos de elementos que puedes aprovechar para ir jugando y para ir consiguiendo los objetivos. También puedes rodar, como podéis ver, para intentar escapar de los enemigos o ir más rápido. Todas estas cositas que, bueno, que hacen el juego pues un poquito interesante. Vamos a transformarnos y vamos a intentar machacar a todo lo que se nos meta por delante de una manera contundente. Si os fijáis, este es el avatar que os he comentado, ¿vale? El avatar que os he comentado, vais ganando energía durante el mapa y os transformáis en este mega bicho para, bueno, seguir consiguiendo objetivos y todo lo demás. Incluso, bueno, aquí no se trata de pillar bases, pero igualmente yo creo que os hacéis una pequeña idea de cómo va el juego. A ver, el juego, ya te digo, es bastante rapidito, bastante guapo en este sentido. Y bueno, los gráficos no están mal, el mapeado, hay mapas enormes, ya os lo digo ahora que yo he jugado mapas enormes. Y bueno, estilo cooperativo, ya lo veis, ir con los colegas, intentar pillar todos los objetivos posibles, intentar machacar a todo el mundo que puedas y ya está. O sea, básicamente el juego es este. Entonces, todo se basa también en las diferentes armas que puedas conseguir. Mira, vamos a volver a transformarnos. Todas las diferentes armas que puedas conseguir durante tus partidas. O sea, mira, la Cursus hizo un pentakill. Bueno, supongo que esto, a ver, es una beta, recordad lo que es una beta. Entonces es posible que algunas de estas cositas básicamente sean bots. He visto jugadores también, o sea, me he enfrentado a jugadores y la verdad es que es bastante guapo. Porque es, o sea, los jugadores lógicamente no van a saco y van haciéndote la púa, van escapándote, van escondiéndose en las hierbas y tal. Ya te digo, es un juego bastante curioso. Si os fijáis, la puntuación está arriba, tenemos los asesinatos, tenemos las veces que he muerto. Bueno, a ver, mira, aquí tenemos un jugador, creo. Bueno, míralo. Mirad el jugador que me ha reventado con el martillaco. O sea, está muy bien. Crazy no sé quién, Crazy Bankster o algo así se llamaba. Bueno, ya lo veis, es un juego de este estilo. Venga, cuidado, 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 macho. ¿Pero qué es esto? Nos van a ganar al final. Nos quedan 2 puntos, ¿eh? Bueno, ya habéis visto que cambia la cosa cuando hay algún jugador que te pega por ahí en medio. Es bastante curioso y lo interesante será ver qué pasa cuando hay un montón de jugadores aquí jugando a la vez y todos transformados. O sea, tiene que ser bastante interesante. De hecho, le damos a finalizar. Aquí vemos cómo conseguimos experiencia de las armas. Creo que las tengo nivel 5, estoy viendo. Y bueno, acabamos de subir a nivel 6, me parece, de las armas. Las victorias, he dejado la recompensa para apretarla ahora y que veáis las recompensas que os da el juego, ¿vale? Los objetos recibidos, por ejemplo, me dan mod de calita raro, que, bueno, aumentan las armas, aumentan las cosas de los objetos que llevas. Bueno, el polvo para conseguir cosas y tal, que ya veremos en la tienda. Pues nada, gente, ya hemos hecho el primer gameplay del canal, del juego Catalyst Black, ya lo sabéis, de los creadores de Vainglory. Y bueno, si nos fijamos en el armamento y nos fijamos en los personajes, veremos que hay diferentes personajes. No sé si influyen en el armamento o en las armas, esto ya lo iríamos viendo, yo diría que no, que lo que influye son las armas directamente. Y los personajes están todos desbloqueados, yo no sé si más adelante estarán en el mercado para adquirir nuevos personajes o no, no, la verdad es que no lo sabemos, o si será irrelevante. De momento, bueno, aquí vemos cómo las armas han subido a nivel 6, tenemos el 37 de nivel total de equipamiento y bueno, ya lo sabéis, todas estas opciones que ya hemos visto de anteriormente. Y de hecho, si apretamos en jugar, aquí vemos los modos de juego que hay, que básicamente son 3. Modo Clash, que es, yo creo que es el modo rápido, ataque de núcleos, que es un mapa enorme, es brutal. También tenemos el modo de ocaso y, bueno, modos tutoriales y todas estas cositas, como os he dicho, que os enseñaría al principio del vídeo. Pero bueno, de todas maneras, estos modos más largos ya os veríamos en el directo del domingo, que será un poquito más largo y así lo tendremos todos más claro. Miraremos la tienda en profundidad a ver qué tipos de armas hay, hablaremos de los monstruos que, bueno, que podamos adquirir e intentaremos adquirir alguna cosa nueva y así lo veremos con un poquito más de calma. Pues nada, gente, espero que os haya gustado el vídeo. Ya lo sabéis, si es así, un pequeño like, suscribiros y por supuestísimo nos vemos en el siguiente y muy buenas partidas para todos. ¡Hasta luego!